Mediante un video subido a redes sociales captado por un teléfono móvil, alumnos de la escuela secundaria número 1 Francisco Nicodemo, presuntamente del segundo grado, como si pareciera un juego, destruyen las plantas de Nochebuena instaladas en el jardín del ex edificio Hospital Canseco de Tampico. En estas imágenes cuya duración de este video es de tan solo 11 segundos, los estudiantes toman como diversión el destruir los adornos que el gobierno de Tampico a través de la Secretaría de Servicios Públicos instaló en distintos sitios de la ciudad en la actual temporada de Sembrina. Sin embargo, estos alumnos no respetan estas acciones y sobre todo grabarse para las redes sociales. En total se instalaron 3.000 flores de nochebuenas en la ciudad en estas fechas, de las cuales ya son varias las que se han robado y otras más vandalizado, situación por la cual el gobierno porteño solicita a la población en general se respete estas plantas que dan buena imagen y realce al municipio. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.